Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me logran escuchar? Buenas tardes, sí, se escucha. Ok, mucho gusto a todos. Vamos a dar inicio a el curso de Excel básico, donde pues vamos a estar aprendiendo durante estas 20 horas todo lo referente a lo básico que necesitamos para poder manejar Excel, ¿verdad? Bueno, de mi parte, presentarme, soy Miguel Guardado. Mi nombre es Miguel Guardado, de ingeniero industrial de profesión. A lo largo de la profesión, me ha permitido poderme desarrollar en la parte de Excel, ya que de una u otra forma la profesión no deja de demandar los conocimientos y sobre todo la creatividad y la perseverancia con el tema de Excel. Vamos a tener aproximadamente, bueno, exactamente 20 clases, donde vamos a hacer una pausa entre medio de las merecidísimas y deseables vacaciones de Semana Santa, ¿verdad? Creo que ya estamos a una puerta de eso y la mayoría ya andamos ahí como de una u otra forma ya queriendo planear las vacaciones, ya sea descansándolas o visitando algún lugar. Entonces, vamos a aprender una serie de herramientas, de actividades que nos va a permitir, pues mi objetivo es de que usted me recuerde como alguien que le enseñó y que lo apoyó a poderse desarrollar en esta herramienta tan vital dentro de las empresas que se llama Excel. Entonces, para eso, pues primero, para mí, el tema de la enseñanza en línea es un medio que ténganlo por seguro que se va a volver el futuro de la forma de enseñar. Por ahí va a haber ciertas excepciones, ¿verdad? Como áreas o departamentos o ciertas ciencias que necesitan la práctica en sí, como pueden ser las carreras en medicina o los talleres técnicos, que va a ser de una otra forma tener la parte presencial. Pero para mí es tan ideal este tipo de enseñanza porque yo sinceramente no necesito desplazarme a ningún lugar más que estar dentro de un lugar donde pueda tener acceso a una conexión a internet y andar cargando una computadora. Bueno, incluso hasta dentro del smartphone me puedo desarrollar, ¿verdad? Pero sucede una situación, que es lo que nos está pasando ahorita, ¿verdad? Sucede una situación de lo que nos está pasando ahorita, de que el contacto social, si no existe una interactividad por parte del facilitador, o en este caso, de parte del tutor, prácticamente se vuelve nula. Y llega un momento de que si no existe una presión o un seguimiento, pareciera que estoy hablando solo. Entonces aquí viene un tercer factor a considerar cuando nosotros estamos en la enseñanza en línea. Mire, la enseñanza en línea le permite a usted tener la clase grabada. ¿Qué quiere decir? Que usted se puede conectar, puede estar haciendo dos o tres cosas a la vez, pone cierta orientación a lo que estamos desarrollando y posiblemente usted toma una actitud de disciplina y responsabilidad de ver el video completo y desarrollar lo que se le está pidiendo en esa actividad. A la vez me permite a mí ir viendo la clase pausada, ¿verdad? Yo en mi época cuando estudiaba en la universidad, aunque no quiere decir que yo me considere un dinosaurio, ¿verdad? Pero por el momento, ¿verdad? Yo me acuerdo que lo más que podíamos hacer para tomar la clase era llevar unas grabadoras, no sé si ustedes jovencitos o caballeros, y llevar un cassette, ¿sí? Llevar un cassette con una grabadora y grabar al docente y después tomar notas más detalladas en el momento del tiempo libre, ¿verdad? Acá usted tiene el video a una disponibilidad casi inmediata durante X tiempo para poder ir parte por parte. Y si usted no lo entiende, lo repite otra vez la parte que no entiende hasta que lo logra comprender. Tenemos un medio de comunicación que yo voy a estar con ustedes, solo en su momento me brindan la comprensión del caso, ¿verdad? Que no les voy a poder contestar de una forma inmediata, ya que tengo otras responsabilidades, pero en la medida posible usted tiene toda la confianza, toda la, ¿cómo decirle?, toda la apertura de utilizar el canal de WhatsApp que tenemos. Sí, me imagino que si usted está acá es porque quiere venir a aprender, ¿verdad? Sí, quiere venir a cubrir ese gran reto que se llama aprender Excel,
Por lo cual, usted tiene todo el derecho de preguntar, pues porque si usted ya supiera o ya tuviera una orientación más clara de lo que es Excel, no estaría aquí. Probablemente es quizás estaría o en otro nivel o sencillamente ya practicando de una manera directa. Entonces tenemos el canal de WhatsApp para podernos comunicar. Y sobre todo, jovencito, sobre todo, está el tercer punto que les digo, que la enseñanza en línea. Ahora, todo, absolutamente todo, lo podemos resolver, casi todo, ¿verdad? O sea, lo podemos resolver por medio de San Google o San YouTube, ¿verdad? Que yo creo que solo falta poco para que, o sea, hay infinidad de tutoriales, o sea, falta poco como para que ya no necesitamos andar cargando. Yo me acuerdo que antes, cuando comenzaba el internet, había que andar cargando copias de los CDs, copias en CD, ¿verdad? Copias en disco 3 y medio, que solo con la que les caía el sol se arruinaban, ¿verdad? Luego pasamos a las memorias USB y ahora todo puede estar en la nube, pero aún ahora ni necesitamos descargar la información porque solamente invirtiendo en un acceso a internet podemos tener la información a disponibilidad. ¿A qué quiero llegar, señores y señoritas? Es que acá la enseñanza tradicional de un facilitador frente a una pizarra, en este caso, entre una pantalla, y que ustedes estén así ahorita como están, ¿verdad? Calladitos, viendo hacia la pantalla, por ejemplo, Marilyn ahí la veo un poquito seria, ¿verdad? Por ahí Katherine y Mirena también cuesta sacarle un poquito la sonrisa, ya Osman ya comenzó a sonreír, Jennifer que se mira como que estuviera dentro de un cajón porque solo se le ve el rostro, ¿verdad? Y el resto, anónimo. Están en cuerpo, pero no en alma, no sé. Entonces, quiere decir que tiene que haber mucha disciplina y autodidacta de ustedes. Responsabilidad. Ya les voy a decir por lo menos los dos pilares de la responsabilidad que necesitamos para sacar adelante este curso. O sea, aquí no se le va a amenazar a usted de decirle, mire, si usted no hace esta tarea, va a reprobar. Aquí no se trata de decirle, mire, fíjese que usted hizo el evaluado y sacó 4, va a reprobar. No. Aquí usted puede hacer las veces que quiera el evaluado, porque lo que importa es que usted comprenda y pueda hacer el procedimiento a llegar. Una vez usted comprenda y pueda hacer el procedimiento, usted tiene una probabilidad casi del 95% de encontrar una respuesta correcta. Por ahí va a ser el error humano que digitamos mal un dato o calculamos mal una situación. Pero como lo puede volver a repetir, no importa las veces que usted necesite hacer ese examen. O sea, no se preocupe por reprobar. ¿Por qué? Porque su única responsabilidad es ser responsable con este curso. Usted tiene un compromiso de 20 horas, probablemente en toda su vida. ¿Sí? Si usted vive alrededor de 80, 90 años, ¿verdad? Solo va a invertir 20 horas en este curso. Y todavía lo va a hacer de una manera virtual, que puede estar sin consumir o ¿cómo decirle? Invertir en pasaje, en alimentos, que cuando nosotros llegamos a un lugar, pues hay que comer ahí, ¿verdad? El pasaje, el trajín, más ahora que el tráfico está pesado. Entonces, existe una responsabilidad, señoritas y caballeros. Y lo segundo es, como les digo, acá no hay una presión de ser reprobados. La idea es que todos cursen y puedan salir. Usted se puede conectar desde su computadora, se puede conectar desde una tablet o incluso desde un celular o de manera combinada. Algunos lo que hacen, se conectan con cámara en el celular y trabajan desde la computadora. Pero si usted quiere ser como oyente, no importa. Lo importante es de que no abandone el curso. ¿Por qué? Porque usted puede estar aquí presente y, como les digo, posteriormente, en la tarde, en la noche, cuando les quede un poquito de tiempo, practicando lo que es la responsabilidad y la disciplina en el curso, usted puede quedarse viendo la clase para poder cumplir los requisitos que requiere este curso, que ahorita se los voy a mencionar. Entonces, el medio de acceso no es, ¿cómo decirle? No es una excusa para, como no, para no estar presente, ¿sí? Usted se lo puede hacer desde su celular, tablet, computadora, aunque yo recomiendo que sea desde una computadora. Ya vamos a ver un poquito más adelante eso. Todo lo que yo le diga son recomendaciones. Usted decide cómo evaluarlo, ¿verdad? Los requisitos para salir adelante con este curso es que tengamos aprobado un 90% de asistencia,
y que podamos complementar las evaluaciones que se encuentran en la plataforma. Ya vamos a hacer unas actividades para conocernos un poquito mejor y para ampliar eso que les estoy mencionando. Esas actividades en la plataforma, como ya le mencioné, pueden ser repetitivas. Si usted la quiere hacer 10 veces hasta llegar al 100%, que es lo ideal que ustedes deberían de hacer, ¿verdad? Tener el 100%, lo pueden hacer. No hay problema de que ustedes en la primera oportunidad no sacó el porcentaje deseado, pero usted lo puede repetir hasta llegar al 100%. Y esas son las dos formas de aprobar este curso, ¿verdad? La asistencia y la plataforma. Por lo cual, yo siempre le pido, mire, conéctese, ¿sí? Aunque sea el celular y usted vaya manejando, conéctese, deje el celular ahí conectado, que le vean que le vean ¿cómo decirle? Su asistencia, ¿verdad? Que ponga ahí su nombre, de preferencia la cámara, y poder posteriormente pues darle seguimiento con lo que tiene que hacer. Yo comprendo que probablemente por el horario algunos están compartiendo su parte laboral u otros probablemente están directamente con el curso en sí, ¿verdad? Es decir, están libres de alguna responsabilidad laboral por el momento, que lo dudo mucho, ya que la mayoría estuve investigando un poco y sí creo que todos estamos laborando. Pero de una u otra forma estamos compartiendo la parte laboral y yo comprendo. Entonces, por lo menos conéctese, que la última opción en su momento sea abandonar, porque es mejor intentarlo y fallar que nunca intentarlo, ¿sí? Sí, eso téngalo claro en sus retos de la vida. Mejor inténtelo, falle, corrija, disciplínese y logre su objetivo. Ah, está diciendo, no, yo no puedo hacer eso. Yo voy a utilizar una metodología de tal manera que se vuelva amigable, ¿sí? Usualmente, la metodología es la siguiente. Yo realizo la práctica, ¿verdad? Realizo el ejercicio o realizo la instrucción y posteriormente yo les doy unos segundos a ustedes para que puedan hacer lo que yo les he expresado. ¿Por qué debería de hacerme caso a la forma en que vamos a aprender? Primero, porque no todos aprendemos de la misma forma, ¿sí? No hay, con todo el respeto, ¿verdad? No hay persona tonta para mí, sino más bien es que no ha encontrado la forma de aprender. Unos aprendemos viendo, otros aprendemos escuchando, otros aprendemos la parte kinestésica, ¿verdad? Tocando, otros aprendemos haciendo un poquito de todo, viendo, escuchando. Hay cosas que yo no puedo aprender solo viendo, perdón, solo escuchando o solo viendo. Pero hay otras cosas que si yo no las toco, yo no puedo aprender. Yo tengo una, no sé si quizás por la forma en que aprendí a aprender, es que hay situaciones cuando yo quiero tener, que me demanda creatividad, si yo no tomo un cuaderno, ¿sí? Aunque a pesar de que ya tenga yo el acceso a una computadora para hacer, digamos, un poquito más ambientalista y no hacer dos cosas, no hacer repetir una misma actividad, ¿verdad? Pero si yo no tomo notas, o sea, si yo no leo y no tomo notas, sencillamente yo siento que no estoy como concentrándome. O sea, esa es mi forma de aprender, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, hay diferentes formas de aprender. Entonces, sígame el consejo, ¿por qué? Porque yo primero voy a hacer la actividad, el ejercicio, el ejemplo, y después les voy a dar tiempo para poderlo hacer. ¿Por qué otra razón le recomiendo que me siga? Porque probablemente usted está en una computadora. Y usted está viendo mi pantalla y quiere llegar quiere llegar o sea, de manera paralela, quiere llegar a lo que yo estoy haciendo. Y usted está así, mire, está viendo la pantalla y posiblemente la está minimizando y haciendo lo que dije, que le estoy diciendo. O en todo caso, está dividiendo la pantalla en la mitad, ¿verdad? Están viendo acá y vuelven a la derecha y en lo que están haciendo acá, yo le hice otra cosa y de repente dice, ingeniero, no lo entendí. Ingeniero, no lo vi. Entonces, primero está la indicación del ejercicio. Y luego espero indicación para poder repetir o reproducir lo que yo ya hice. Créanme que eso les va a servir mucho para poder comprender. Por ejemplo, en mi caso, yo ocupo dos monitores, ¿sí? En un monitor los coloco a ustedes con sus cámaras y en el otro me concentro en lo que estoy desarrollando. Yo no le voy a pedir a usted que compre un monitor, ¿verdad? Que otro monitor, pero le estoy dando como ideas que por lo menos esta forma de enseñanza. Como ya se está viendo en el futuro, realmente tal vez no al 100% para ustedes, pero créanle que sus hijos y sus nietos en su momento va a ver esa parte,
ya debemos de comenzar a empezar en recursos y situaciones que no se pueden obviar. Por ejemplo, un monitor extra, una cámara web, un micrófono. No podemos, no, no, o sea, debemos de perder la pena conectar nuestras cámaras. Sí, porque si esto fuera presencial, no es que usted va a llegar con una bolsa en la cabeza con tal de que no me vean, ¿verdad? No. O sea, el contacto social, como les digo, es una de las mayores desventajas de esta enseñanza. ¿Me he explicado con esta parte hasta el momento? ¿Les parece? Todo bien, sí. Muy bien. Ya vamos a hacer una actividad para podernos presentar. Lo que les pido ahorita es, por lo menos, que me den el gusto en esta primera sesión a los compañeros y compañeras que no tienen la cámara, que la logren conectar para conocerlo, ¿verdad? Muchas veces yo voy ahí caminando por el Gran San Salvador o por el Gran El Salvador y de repente, hola ingeniero, mucho gusto. ¿Qué tal? Le digo, nos conocemos en Brasil, yo fui su alumno, pero ¿verdad que fuiste alumno en línea? Sí, me dice, ¿por qué? Me dice, porque como nunca pusiste la cámara, no me acuerdo de tu rostro, fíjate. Sí, entonces, por lo menos deme el gusto de poderlos conocer un momento, ¿verdad? Y de preferencia, téngala, pues, o sea, como les digo, todas son recomendaciones, téngala porque eso me da a mí una perspectiva de que ustedes están ahí presentes y están con el interés de esta parte. Entonces, como les digo, este curso vamos a aprender en la parte de Excel y les voy a compartir pantalla y por favor me validan cuando lo puedan ver. ¿Me validan si lo pueden ver? Ya se ve. Muy bien, miren, yo siento que muchas veces también el estar activando el micrófono para sí, no, sí, no, sí, no, ¿verdad? Se vuelve un poquito tedioso. Vamos a ocupar un lenguaje, yo le llamo lenguaje a señas, ¿verdad? Un lenguaje a señas. Cuando yo les hago una pregunta para que ustedes puedan validar, por ejemplo, en el momento que ahorita que les estoy mencionando, que si pueden ver mi pantalla, si no quiero utilizar el micrófono o yo les pregunte, ¿se logró entender lo que he explicado o que están de acuerdo conmigo? Dentro del Zoom hay unos emojis o unas imágenes donde aparece un pulgar, ¿sí? ¿Lo han identificado? Entonces, si ustedes están de acuerdo conmigo, levanten el pulgar por medio del emoji o muchas veces cuando yo vuelvo a la cámara, por eso es importante la cámara, me hacen así, ¿sí? Me hacen así, aunque no activen el micrófono o con sus caritas me mueven la cabeza. ¿Comprendieron? Sí, ingeniero. Entonces ya mueven la carita y ya yo puedo darme cuenta de que ustedes están entendiendo lo que estamos hablando. Así, por ejemplo, como está haciendo Roxana. Miren, gracias, Roxana, por hacer la muestra. Y si ustedes tienen una pregunta, por ejemplo, también Milena, levanten la manita, ¿sí? Si tienen una pregunta, levanten la manita, siempre a nivel de móvil, ¿verdad? Y eso yo entiendo que es una pregunta. O sea, tratemos de no confundirlo porque a veces me levanta la manita como para decirme sí, cuando les digo una pregunta. No, ingeniero, es que solo quería decirle que estamos de acuerdo. Ok. De acuerdo significa el like o el pulgar arriba y la pregunta significa la manita a nivel de móvil. Practiquemos, pues, estamos entendidos con esa instrucción. ¿Me he logrado explicar? Por ejemplo, allá Ingrid me dice que sí, el resto me lo hice de manera gráfica, manera emocional. Esa va a ser la forma de podernos comunicar si en dado caso no queremos, como decirles, estar activando el micrófono. Si ustedes en un momento dado me miran mi perfil siempre viendo hacia un lado, es porque en el monitor de mi lado los tengo ustedes con una cámara. Entonces, a veces cuando yo estoy concentrado acá y ustedes tienen una pregunta, no le veo el icono, ¿verdad? Y a veces el icono dura solo cierto tiempo, cierto periodo de tiempo. Entonces, ustedes vienen y me interrumpen y me dicen con toda confianza, ingeniero, ¿puede repetir esto? O en todo caso, yo doy el espacio, ¿sí? Aquí quiero llegar al segundo punto. Al segundo punto, mire, pierda la pena, pierda la vergüenza y pierda o tenga la confianza total de que si usted no entendió algo, pregunte hasta que le quede claro o hasta por lo menos que vea una parte de la luz. Porque vengo y repito, usted no está aquí solo porque el jefe lo obligó a estar aquí o hay alguien así en este caso. Porque si no, mejor ni lo mencione porque estamos grabando, ¿verdad? Y puede ser usado en su contra. Entonces, yo creo que usted está acá para aprender. Entonces, tenga la total confianza, como le digo, el chat
A veces algunos escriben en el chat o me escriben de manera privada en ese ingeniero, fíjese que este ejercicio, ¿cómo lo puedo resolver? O fíjese que cuando explicó esto, ya como les digo, con la comprensión del caso, ¿verdad? En el caso que yo tengo, en el momento que yo tengo el tiempo, les respondo. Si puedo hacerlo de manera inmediata, se lo respondo. Yo procuro que el video clase, a más tardar en un lapso de 1 o 2 horas, ya esté colgado en YouTube, para que ustedes se puedan apoyar con el video si en dado caso tienen esa emoción de quererlo resolver en el momento, ¿verdad? Ahí lo que me va a dar, nada más pedir, me va a dar comprensión o me van a dar tiempo es mientras lo que tarda en cargar, ¿verdad? O sea, porque para descargarlo se tarda como 30 minutos, para procesarlo otros 30 y no, todo lo que se sube se hace más o menos en promedio entre 1 hora y media a 2 horas. Incluso yo se lo mando el link en el teléfono para que desde el teléfono lo puedan ver. Entonces, les queda abierta la total confianza, señoritas y caballeros. Pregunte lo que necesitan. Sigamos el procedimiento de que primero vean lo que yo hago y luego se quedan haciendo lo que van a hacer. Tercer punto. Voy a tratar en la medida posible de que esta clase sea práctica, o sea, que sea lo más práctico posible. Cuando hablo lo más práctico posible, o sea, que sea aplicativa. Yo les voy a plantear una serie de situaciones y luego yo les voy a comenzar a estar mandando, quizás a partir de la sesión 4, porque ahorita las primeras 3 sesiones es pura, prácticamente va a ser pura discusión. Pero ya a partir de la sesión 4 yo les voy a estar compartiendo unos documentos en Excel donde van a estar los ejercicios, donde va a ir el ejercicio y va a ir la solución, porque a mí no me interesa de que usted llegue a una respuesta, me interesa que logre saber cómo hacer para llegar a esa respuesta. Es decir, que puede tener una parte comparativa, es decir, hey, mientras no me pegue como lo que dice acá, yo voy a seguir intentando hasta llegar. Entonces vamos a hacer lo más práctico posible en la parte de hacer ejercicios, de hacer aplicar todo lo que tengamos que aplicar para efectos de que podamos practicarlo. Y que sobre todo lo hagamos en la hora clase. O sea, yo no soy de las personas que me gusta dejar tareas porque si lograr, digamos el hecho, lograr de que ustedes estén aquí conectados, concentrados, por brindarme atención, es un gran reto. Imagínense darle seguimiento para que me manden una tarea. Pero, sí, pero el mismo nivel de aprendizaje que llevamos, sí, el mismo nivel de aprendizaje que llevamos o la forma que aprendemos a veces demanda que yo como estudiante, o sea, yo como participante, tenga que dar un poquito más de tiempo de la hora. Todo lo que yo le diga, todo lo que yo le dije es sumamente voluntario. Yo le voy a hacer un ejercicio, si usted en el momento de la hora clase lo termina, pues qué bien. Si no, usted puede invertir un tiempo adicional fuera de la clase, lo resuelve y lo va subiendo al WhatsApp. Lo van subiendo al WhatsApp. Mire, ingeniero, este es mi resultado. Este es mi resultado. Yo lo voy a revisar de manera visual. Cualquier cosa le prendo una observación o le doy un aceptado de OK. O sea, con un pulgar. Pero el que no lo quiere hacer, que no lo haga, porque no es obligatorio. Es una responsabilidad moral la que ustedes van a llevar de terminar de hacer el ejercicio. Yo le recomiendo que se tome toda el compromiso de poderlo desarrollar. Yo se lo recomiendo, porque va a ser probablemente la única vez que usted pueda practicar y probablemente después lo pueda llegar a aplicar, ¿verdad? ¿Preguntas acá? Muy bien. Entendería que todo lo que estamos aquí por el momento. ¿Estamos ya en el grupo de WhatsApp? ¿No? ¿No han tenido acceso al grupo de WhatsApp? Permítame, lo voy a buscar porque por eso. Vaya, por ejemplo, aquí puedo identificar que habemos. Por el momento ya existe una buena cantidad. Aquí les voy a escribir, miren, hola, buenas tardes, bienvenidos al curso de Excel básico. Muy bien, entonces lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con la persona que les dio la asistencia para inscribirse y
Inscríbanse al grupo de WhatsApp, ¿sí? Inscríbanse al grupo de WhatsApp, o sea, o ¿cómo sería? Sería enlace, conéctese, no sé. Porque ahí vamos a trabajar lo que les digo, vamos a trabajar lo que es la información. Ahí yo les voy a estar compartiendo los archivos para que usted probablemente lo descargue. Y en su momento ahí vamos a estar enviando las capturas o las fotografías o las capturas de los avances que ustedes tienen, como para que lo puedan estar enviando y validando de que sí realizaron la tarea o que lograron finalizar el ejercicio o cualquier consulta que podamos trabajar. ¿Estamos claros con el WhatsApp? Ya incluso voy a ver si en otro momento se los comparto por acá para que lo podamos mandar. Dos, ¿entendería que todos estamos inscritos en esta plataforma? Levante la mano quien no esté inscrito en la plataforma. Vamos a leer el chat. Jennifer dice que no. Acá Mayra, mire, Mayra Rodríguez, que es la encargada de nuestro soporte, les está mandando ya el link de WhatsApp. Traten de tener WhatsApp web a la mano, denle un clic y se meten o se conectan a la. O se hacen miembro del grupo, ¿verdad? Se hacen miembro del grupo. Jennifer dice que no tiene acceso a la plataforma todavía, Jennifer. Y ahorita voy a usar el enlace para ver si me puedo agregar al grupo. Por favor, intenten por favor ingresar a la siguiente dirección y ingresen, aquí se las voy a mandar, ingresen por favor con su usuario y su contraseña y se inscriben al curso que dice Excel básico de 1 a 2 PM. ¿Cómo estamos con el resto del equipo? José Hernández, Marilyn. Roxana, Carlitos, Ingrid, Claudia, David, Juan y Mayra con el tema de las cámaras. Por lo menos el momentito que nos vamos a conocer, pónganla, ¿verdad? No, no está de más. Si usted cree que su esposo o su niño van a pasar ahí en calzoncillo, mejor cierre la puerta o ponga un trasfondo ahí, ¿verdad? Entonces, para que no vaya a tener algún tipo de inconveniente o alguna vergüenza. Entonces, por el momentito que nos vamos a conocer, trabajemos, la verdad. Muy bien. Entonces, la segunda parte que les voy a dejar ahorita de tarea es que por favor logren ingresar a la plataforma. Vean, acá les voy a explicar un momento. Ustedes van a llegar, digamos, el curso se encuentra diseñado en cuatro etapas. La sección 1 hasta la 4, ¿verdad? Que cada una representa una semana. Y si ustedes notan, al darle clic, por ejemplo, en la sección 1, ustedes los va a llevar a todos los temas que vamos a desarrollar en este caso, en la semana 1, o sea, en la sección 1, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estos libritos que están acá, logran ver estos libritos, esto hace referencia al tema que vamos a desarrollar. Por ejemplo, hoy nos toca, entre hoy y mañana nos toca conceptos básicos de Excel. Vamos a hablar un poco de todos estos temas, más de lo que yo le pueda agregar. Y posteriormente, en este librito, ¿verdad? Por cada tema va a haber como una hora clase, ¿verdad? Una hora clase o un aporte, un soporte para la clase. Va a haber el video clase, o sea, como les digo, creo que acá, por ejemplo, los que nos dan el soporte a más tardar el siguiente día, ellos ya han subido la clase, por eso que a mí me andan ahí con el látigo, suba más rápido posible el video a YouTube porque ellos lo enlazan acá a la plataforma. Luego tenemos una sección de un foro que yo puedo ir colocar por ahí, por ejemplo, alguna discusión, alguna pregunta. Y ahí lo podemos participar, ¿verdad? Entonces tenemos la hora clase, sabíamos que el material de soporte para la hora clase, acá en su momento van a tener el video clase, o sea, la sesión de hoy, por ejemplo, va a salir mañana aquí. Ahorita les va a aparecer por ahí un señor que es un video muestra, ¿verdad? Entonces, acá vamos a tener el video clase y luego aquí tenemos un foro de discusión, ¿verdad? Yo aquí, por ejemplo, voy a colocar un foro para que nos conozcamos, es voluntario, ¿verdad? Que pueden poner, por ejemplo,
Bueno, mi nombre es fulano de tal, me gusta que me llamen tal, tengo tantos años, estoy casado, tengo tantos hijos, me desempeño en la empresa tal, y, o sea, como que nos podamos conocer de manera voluntaria, por lo menos para clase 1, o en todo caso vamos a poner una discusión. Luego empezamos, bueno, el formato se va comportando de igual forma en las 5 clases que tenemos en la semana, y ya tenemos el tema 2, luego va a aparecer el video clase, y luego tenemos lo que es el foro que les menciono. Aproximadamente, miren acá, vean acá, aproximadamente por cada 3 clases, aproximadamente hay un evaluado, como lo que les decía, ¿verdad? Que es parte de su responsabilidad para poder aprobar el curso, donde ustedes van a evaluar, van a reinarlo, le dan envío. Si usted cree que la nota que sacó no le conforma o lo quiere pasar, lo vuelve a intentar hasta que, de preferencia, déjelo intentar hasta que llegue al 100%. O sea, trate de llegar al 100%. Si se tarda 1 mes o 1000 veces, no importa. Acá tenemos esta figura de como un triángulo y un lápiz, son los evaluados. En el caso de la sección 1, vamos a tener dos, es decir, dos evaluados de avance. O sea, solo me va a evaluar las 3 primeras clases y luego me evalúa la siguiente clase. Y al final me hace un evaluado de toda la semana. Sí, de toda la semana. Si usted quiere hacerlo todo de una sola vez, sin que yo haga la clase, no hay problema. Usted se puede adelantar. Si usted lo quiere hacer cuando después de que yo dé la clase, no hay problema. Usted lo puede hacer de manera. La cuestión es que lo haga. Sí, que lo llene, que lo resuelva, porque eso, como les digo, es parte de su nota. Si usted no quiere hacer todo, no, aunque ni le voy a mencionar esto, pero, o sea, trate de hacerlo, que por ejemplo, el viernes que hemos terminado, usted ya esté, a más tardar el domingo, ya haya complementado toda la sección 1. ¿Para qué? No por complacerme a mí o complacer al curso, sino que más bien para que usted se vaya liberando de responsabilidades, que probablemente esas 2 horas o 3 horas que tenga, lo puede ocupar en otra cosa que usted disfrute, pero. O sea, ¿cómo decirle? No hay restricción alguna para adelantarse o para decir un día específico lo tengo que hacer. O sea, tome un hábito, ¿verdad? Tome un hábito de decir que solo son 20 horas en el mes. Entonces, decir, vaya, los sábados yo no estoy, de 2 a 4 no estoy para nadie. Entonces, se pone a resolver la plataforma de manera completa o lo que le vaya saliendo de manera parcial y lo resuelve. O dice, vaya, mira. Si la clase es de 1 a 2, yo de 7 a 8 no estoy para nadie. Ahí yo reviso el video clase, hago el ejercicio que me dejaron, lo mando a WhatsApp y resuelvo la plataforma. Y voy al día, ¿sí? Una disciplina de trabajo que les va a permitir que su inversión sea de manera efectiva. Así vamos a tener las 4 secciones y por cada 2 secciones, o sea, a la mitad de la sección 2, después de la sección 2, vamos a hacer un evaluado. O hacen la plataforma, ¿verdad? Hace un evaluado general. Es decir, evalúa la sección 1 y 2 como un recordatorio total, ¿verdad? Y al final vamos a tener los evaluados por sección. Yo no le voy a estar obligando a usted, mire, haga el examen, sino más bien le voy a estar dando seguimiento. Por eso yo tengo este control. De vez en cuando les voy a estar diciendo, a mí, en Cristian no ha trabajado el homework 1 o la unidad 1. Acá me va a aparecer la nota cuando haya terminado todos los evaluados de cada sección, ¿verdad? Entonces le vamos a estar dando seguimiento. Por ejemplo, Luis Alfredo Montano ya comenzó a trabajar, miren, en la sección 1 ya la completó y la sección 2. Entonces así le vamos a hacer un seguimiento, más que todo para que sí exista la oportunidad de que podamos avanzarlo, o sea, que darle seguimiento para que ustedes avancen. Pero recuérdense, ¿verdad? Que esto depende el 100% de ustedes, ¿verdad? No es como que cuando estábamos en el colegio, ahí tenemos examen o en la universidad, tenemos parcial. Ah, pero si no la paso a la primera, ya dejé la materia. No, aquí no es así. Pero igual tengo el compromiso de desarrollarlo porque aquí no es una fecha en específico que vaya tal día el examen. No, usted decide cuándo va a ser ese examen. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Esta primera clase va a ser más que todo para conocernos, mire, para conocernos. Entonces yo acá traigo unas
una metodología, una, ¿cómo decirle? Una dinámica, ¿verdad? De podernos conocer un poco, darles unas recomendaciones, como les digo, recomendaciones, ¿verdad? Y darles unas indicaciones que les va a volver un poquito más agradable el curso. Entonces, bueno, primero creo que ya me había presentado. Mi nombre es Alfonso Miguel Guardado Alvarado. Aquí está mi contacto. En dado caso, ustedes quieran tener algún tipo de información o algo que les haya interesado, con todo gusto, yo se los puedo compartir. Y si no, sencillamente ahí me buscan en el chat, que yo ahí voy a estar interactuando con ustedes. Como les decía, soy ingeniero industrial de profesión y creo que en resumen, al final, más que la profesión y más que lo que yo venía a poder aquí a engrandecer, es el resultado que les voy a dar. Acá les dejo, o es algo que ustedes lo deberían de conocer, ¿verdad? La dirección para poderse conectar, lo deben de tener a mano en un archivo, lo pueden tener así, digamos, en un archivo de Word o un Pad, o en un WordPad o en un, qué sé yo, en un notebook. Entonces, el URL de la videoconferencia, la dirección de la plataforma, la dirección de las videoclases, que yo se lo voy a estar compartiendo en el WhatsApp, y si no lo pueden ver también, como les decía, en la plataforma, en la sección de la plataforma, solo que acá tendrán que esperar 24 horas. Y el URL o el acceso para ingresar a la parte del chat. Esos son los links que usted debería tener a la mano para que se le facilite el curso. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Preguntas? Ya veo que se están uniendo varios, ya se unieron tres más. La cola 0139, 6821 y 4276. Perfecto. Ahorita vamos a desarrollar una actividad donde yo les voy a compartir un link de un formulario Google, porque yo necesito conocerlos. Necesito conocer cómo usted se evalúa en el tema de los conocimientos de Excel, porque dependiendo de lo que tengamos acá, así va a ser la forma de enseñar, porque a veces me dicen, ingeniero, va muy rápido, me dicen. Y yo les digo, bueno, sí, discúlpeme, pero porque fíjense que para mí es tan natural esto que yo lo hago rapidísimo, ¿verdad? Pero otros me dicen, ingeniero, o sea, no se quejan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tienen un previo conocimiento y como dice mi abuelita, de rápido las agarran, ¿verdad? Rápido las agarran. Entonces, vamos a hacer ahorita a llenar una información, pero para poderla llenar, bueno, de preferencia, desde el teléfono, porque desde el teléfono, ustedes siempre tienen una sesión en Gmail. O en todo caso, si lo van a hacer desde la computadora o de la tablet, primero abran una sesión en Gmail, o sea, abran un correo en Gmail, o sea, conéctense a su correo y para que les permita abrir el formulario, porque si no tienen abierto un correo de Gmail, no les va a permitir. Por eso que de preferencia háganlo desde su celular. Entonces, ustedes van a mirar a este link que tengo acá y acá vamos a conocer un poco de ustedes, ¿verdad? Su correo electrónico. Acá vamos a colocar su nombre completo, cómo les gusta que les llamen, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay personas que se llaman María del Carmen, por ejemplo, pero fíjense que me gusta que me digan Mari Carmen, ¿ok? La idea es que nos sintamos, que nos agrademos cuando nos llamamos, ¿verdad? No hay nada más bonito que le llamen a uno por su nombre, ¿sí? O sea, a mí, si no va a respetar la profesión, por lo menos aprendas el nombre, ¿verdad? Creo que no hay nada más lindo que le hablen a uno por su nombre. No ande inventando carreras que no son, no le ande poniendo carreras que no son, no le ande poniendo nombres que no son. O incluso a veces, con solo que le digan a uno maestro, basta para tener un poco de respeto. Luego la profesión o oficio. Aquí me interesa saber si usted está trabajando o está estudiando, ya que los ritmos de trabajo también no van a ser igual a un solo estudi a una persona que solo está estudiando, a otra que está sacando el curso y a la vez trabajando, sino que los ritmos de trabajo son diferentes. Luego, si usted eligió. Eligió el perfil de empleado, mencione el nombre de la empresa, si lo quiere mencionar, sino sencillamente pone alguna descripción breve de la empresa en el aspecto de más o menos conocer en qué empresa se desempeña.
Luego, el área de la empresa, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos poner si usted trabaja en la parte administrativa, atención al cliente, ventas, si trabaja en producción, si trabaja en bodegas, si trabaja en qué sé yo, en call center. O sea, una idea más o menos de en el área que usted esté, porque eso es lo que me va dando mi idea, por ejemplo, ir creando la empresa, ¿verdad? Ah, esta empresa se dedica a esto y él está en el área de ventas. Voy a ver si puedo desarrollar un ejercicio en ventas como para que pueda él tener. Que pueda él tener la aplicación, ¿verdad? Luego, ahorita lo comparto. El puesto funcional, aquí puede compartir, digamos, jefe de venta, encargado administrativo, etcétera, etcétera. Luego de esto tenemos, acá necesito que sea lo más sincero posible. Si usted se encuentra en un nivel básico, o en un nivel principiante, es decir, por ejemplo, para mí yo destaco cuatro niveles en Excel: principiante, básico, medio y alto. Principiante es los que no saben hacer absolutamente nada, incluso no saben ni siquiera abrir una hoja de cálculo. Los básicos son los que ya tienen un poquito de interacción, pero aún así todavía tienen un poquito de miedo para desarrollar de manera individual o solo una hoja de Excel o algo bastante significativo. El nivel medio ya manejamos bastante Excel, o sea, ya tenemos, aquí ya manejamos macros, ya manejamos fórmulas, base de datos, etcétera, etcétera. Y por último, el nivel alto para mí es el que ya programa, ¿sí? VBA, o sea, que ya ocupa códigos y programación, por lo cual usted evalúese en cuál de estos se encuentra. Dependiendo cómo esté cada quien de uno, así lo voy a tratar. O sea, decir, voy a tener alguien que dice que está en nivel medio. Eso yo que me la va a agarrar un poquito más rápido que alguien que esté en principiante, ¿verdad? Acá mencionemos una norma de convivencia. Por ejemplo, una norma de convivencia para mí sería que conecte su cámara y su micrófono, en dado caso aplique, ¿verdad? El micrófono, porque me vería un poquito más interactiva la clase. Otro puede ser de que, cuando queramos opinar, levantemos la mano, ¿verdad? Algo que ustedes crean que nos va a generar orden en la clase. Acá, hobbies y otros, ustedes van a colocar algo que ustedes quieran compartir, ¿verdad? Por ejemplo, si les gusta hacer deporte, les gusta leer, etcétera, etcétera. Algo que usted quiera compartir. Y luego menciona una expectativa para el curso y recomendaciones para el curso, ¿verdad? Aquí lo que usted pretende aprender del curso. Y aquí recomendaciones hacia el curso, por ejemplo, que mire que por favor tenga comprensión con los que somos básicos o principiantes porque nos cuesta un poco, ¿verdad? O que sea ejemplificado o que sea práctico. Me interesa que le respondan y que se tomen un tiempo en responder esa parte porque muchas ideas de las que vamos mejorando nacen de esta sección, o sea, nacen de lo que ustedes mismos dicen. Tal vez no quizás al 100% por ustedes, pero sí para las nuevas generaciones se va aprendiendo, ¿verdad? Y aquí una expectativa, o sea, por ejemplo, si quisiera ser un poco pesado, ¿verdad? Decir, va, miren, aquí mi expectativa es aprender a hacer un pollito al asado, o sea, no, aquí no venimos a aprender cosas de cocina, sino que venimos a hacer, aprender Excel, ¿verdad? Que la receta la puede pasar Excel es otra cosa, pero que yo le voy a enseñar cómo hacer eso. No es más fácil que usted me enseñe a mí que yo le esté enseñando a usted, ¿verdad? Entonces, esta sería la encuesta a realizar. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Ha quedado claro? Muy bien. ¿Cuál es la recomendación básica para poder llenar este formulario? ¿Cuál es la recomendación base? Tener una cuenta Gmail. Tener una cuenta Gmail, ¿verdad? Es decir, tener abierta una cuenta Gmail, por eso de preferencia, hágalo desde el celular. Se los voy a compartir aquí en el chat y se los voy a compartir en el WhatsApp. ¿Sí? Acá les voy a dejar el WhatsApp. Acá les dejo en el WhatsApp también. Y vamos, bueno, yo lo puedo ver aquí de manera instantánea los que los van llenando, ¿verdad?
Sí, vayan llenándolo y yo aquí voy a ir viendo los resultados, porque al final los voy a hacer hablar. O sea, vamos a, ¿cómo se dice?, a interactuar con sus resultados. Por ejemplo, aquí voy a abrir, voy a esperar que un participante logre llenar. Bueno, vamos a ver si me permite abrir ya un solo. Y acá está. Entonces, aquí voy a obtener su resultado. Solamente le voy a ocultar su correo por temas de seguridad. No quiero problemas, ¿verdad? No quiero problemas. Y vamos a ir presentándonos uno por uno. A medida que vayan terminando, vayan colocando el pulgar cuando lo tengan. ¿Alguien ha tenido problemas para poder ingresar? ¿Alguien ha tenido problemas? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Todavía no me cayó, ya me cayó, por ejemplo, Claudia ya finalizó, vean. Claudia, Claudita, ¿dónde lo ubico? ¿Dónde lo ubico? Claudia arriba, ya la vi. También Rocío. Rocío Camilla está anónima. Vamos a ver lo que me interesa, que quiero conocer el nivel de Excel. En el caso de Excel, estamos con un nivel básico. Sí, en el caso de Excel estamos nivel básico. A mí el hecho de que ustedes ya tengan un cierto nivel en PowerPoint y en Word también me da un vistazo de saber de que ya tienen un ambiente con el Office, ¿verdad? Es decir, por lo menos en la parte textual, en la parte gráfica, no van a tener problema. Ok, también ya tenemos House Money. También estamos a nivel básico, dice él. ¿Cómo estamos con el resto? ¿Cómo vamos con el resto? Milena, ¿cómo vamos? Jennifer, Ingrid.
Ya lo Silvia, completé, soy ya Rocío casi lo también. termino. A Rocío Milena, ¿ok? Roxana. Marilyn. Me falta todavía. Le falta, muy bien. Claudia ya la completó. Juan Villanueva. Catherine. Luis Montano, David. Osmania ya lo completó. Ya cayó el de José Mauricio. Carlos Antonio. José Hernández. Roxana. Mayra Rodríguez, que está con nosotros, ¿verdad? Y José Hernández. Mayra Rodríguez es nuestro coordinadora. Vemos que hay muchos de la parte contable, les puede servir muchísimo esta parte de la contabilidad, recursos humanos, no se diga. Vean, ahí por ejemplo pueden aprovechar a Claudia ahí para que nos vean unas partes de ofertas laborales, ¿verdad? Y ahora que ya sabe que maneja en Excel, ya ella no va a dudar que tienen buena capacidad y buenas competencias para salir adelante, ¿verdad, Claudita? Sí, claro que sí. Muy bien. Catherine ya resolvió. Marilyn también. ¿Solo un censo? ¿Lo están resolviendo desde el celular o desde la computadora? ¿Quiénes están resolviendo desde el celular? ¿O Desde el resolvió? celular. Perfectos, Mani. ¿Todo bien con el celular? ¿No hay problemas de visualización, nada por el estilo? No, no, todo está muy bien. Perfecto. Carlos Antonio. Debo 11. Y entonces voy a, para mientras lo sacan, terminar de llenar, ¿verdad? Voy a pasar lista. Carlos Antonio Rivera Rivera. Acá está presente. Claudia Presente. Riva Burgos. Acá está presente. Cristian Yulis. Me imagino que es Cristina, ¿verdad? Yulisa Morales Orellana. Cristina no está, ¿verdad? Luego, David José Alfaro. Presente. Presente, gracias. Ingrid Beatriz Rivas Páez. Ya la vi. Jennifer Marina Romero Serrano. Presente. Muy bien, gracias. José Mauricio Hernández. Presente. Gracias. Juan Daniel Batre Villanueva. Juan Manuel. No lo veo por acá. Luego, Catherine Gabriela López Girón. Terín, Presente. ya te vi, ese Villanueva no estaba, ¿verdad? Juan Daniel Batres Villanueva. No, Villanueva sí está, ¿verdad? Luis Alfredo Montano Esquivel. Ya lo vi. Marilyn Guadalupe Rodríguez. Presente. Okay, gracias. Luego, Osmani Josué Calderón. Presente. Gracias. Rocío Milena Merino. Presente. Roxana Beatriz de Fuentes de Escamilla. Ya la vi. Presente. Gracias. Roxana Elizabeth Chacón Hernández. Presente. Gracias. Silvia Patricia Osorio Polanco. No la veo. Y Wendy Medalia Cano Salguero. Silvia, aquí está, ¿verdad? Silvia, ¿verdad? Silvia Patricia Osorio Polanco y Wendy, sí no está, ¿verdad? Muy bien. Entonces, veamos. A mí lo que me interesa conocer es su nivel en Excel. Tenemos desde básico hasta principiante. Entonces, tendríamos que ocupar una metodología. A los que ya tienen básico y ya saben algunas situaciones, pues me dan la comprensión de que tengo que cubrir la parte de principiante. Entonces vamos a partir de este cero. Y posteriormente a eso, pues vamos a ir desarrollando la parte de ejercicio. Como les digo, esas tres primeras clases va a ser más que todo para poder, más que todo una discusión, ¿verdad? Interacción de preguntas y desarrollo para que conozcan las herramientas básicas y poder conocerlo.
Antes de comenzar, quisiera darles unas indicaciones que son a nivel de recomendaciones, ¿verdad? Primero, pues creo que desde el momento que usted se inscribió en la parte virtual, su acceso a Internet debe de ser constante, ya sea por medio de un Wi-Fi o un acceso a Internet por cable Wi-Fi o sobre todo o en todo caso sobre datos. Tener de preferencia, ¿verdad? De preferencia, aunque usted puede utilizar su teléfono, no hay problema, su celular, de preferencia tener una computadora, una personal o una laptop, una de escritorio, una laptop, un micrófono y una cámara web, y sobre todo que lo tenga corriendo, ¿verdad? Que no tenga pena de colocar su cámara. Si tiene algún problema, trate de ver cómo se le coloca un trasfondo para que no se le vea atrás. Y como les decía, mantenerlas activas, ¿verdad? Siempre, por favor, esté interactuando con la plataforma. Recuérdense que la asistencia y la plataforma son partes para poder aprobar este curso. Ustedes no se imaginan la cantidad de oportunidades que pueden abrir si logran manejar Excel de una manera óptima y eficiente. Les recomiendo, de que de ser posible, ¿verdad? Aunque yo sé que la mayoría estamos trabajando, tener un área aislada. O en todo caso, saber de que ustedes se encuentran con el permiso de poder desarrollar de una a dos una actividad y con esto, pues, para que no sean muy interrumpidos, ¿verdad? Manden un correo, no sé, traten de aprovechar estos cursos, porque fíjense que en mi época uno aprendía a la brava y antes no existía YouTube, y antes no existía Google, entonces te tocaba a prueba y error. Y sin mentirles, uno llegó a un momento que tenía miedo de encender la computadora porque yo todavía fui de las generaciones que llegué a la universidad entregando trabajo a máquinas de escribir. Entonces mande ahí por ahí una información donde diga, mire, de una o dos yo estoy sacando un curso. Si en dado caso me tardo en responder, ya saben por qué, ¿verdad? Y luego, pues trate de realizar los ejercicios de la clase. Vamos a partir de lo más fácil a lo más complejo. Pero cuando le hablo de complejo, tampoco es que lo ponga aquí a crear una hoja de cálculo que me lleve el control de todo, una planilla, pues, porque no vamos a eso todavía. Sino más bien es que aquí el compromiso que yo le planteo es lo siguiente: busque, perdón, trate de resolver los ejercicios que se le dejan, ¿sí? Y trátelo, mandarlo aunque sea el día siguiente o días después, no importa cuándo lo manden, pero hágalos. Se van a dar cuenta cómo les va a ayudar, o sea, porque estamos aprendiendo las herramientas que necesitamos o que utilizamos a diario. Esa es la ventaja del básico, que son herramientas que siempre las vamos a usar. Cada vez que vemos el Excel, siempre vamos a estar dándole clic por ahí y eso nos va a ayudar a tener más práctica, a diferencia de un medio, un avanzado, que muchas veces, aunque no deja de ser importante, se vuelve un poquito menos frecuente por el nivel de resolución que tenemos, ¿verdad? Entonces les recomiendo, por favor, de que vuelva a desarrollar los ejercicios. Bueno, con esta actividad yo voy a terminar de leer, les voy a dejar en el foro de la plataforma, les voy a dejar una actividad, por favor, para que la revisen, ¿verdad? Más que todo para conocernos un poquito mejor, yo les voy a poner un ejemplo. Y pues posteriormente puedan estar participando, ¿verdad? Y ahí no, leemos un poco. La información que está aquí es pública, o sea, pública me refiero a nosotros, ¿verdad? Evite poner números de teléfono, direcciones exactas o correos, sino que sencillamente hable un poquito desde de su persona para poder interactuar un poco, ¿verdad? Bueno, con esto hemos llegado a la hora, ¿verdad? Como les digo, es un poquito más de interacción. Mañana vamos a comenzar a trabajar. Pero vamos a trabajar el objetivo de la sesión 1 era que los participantes comprendan los conceptos básicos, ¿verdad? Aquí vamos a aprender qué es Excel. Por ejemplo, vamos a avanzar un poco, ¿verdad? Todo lo que ustedes miran en el contorno de Excel se le llama libro, ¿sí? Se le llama libro y a cada una de las pestañas se le llama hoja. Vean, si yo creo una nueva, aquí dice hoja. ¿Sí? El término referencial es libro y cada una de las pestañitas se le llama hoja, ¿verdad? Pero igual tenemos que tener como la capacidad de que si estamos hablando de un libro, de una hoja, nos estamos refiriendo a una parte de Excel, ¿verdad? Luego vamos a aprender cómo manejamos lo que es las filas, las columnas, perdón, y las filas.
cómo la intersección de unas líneas nos va a dar lo que se le llama una celda, ¿sí? Por ejemplo, la intersección entre una columna y una fila nos da una celda, de tal manera que yo si ingreso un dato, la combinación, miren, aquí arriba me está diciendo en qué ubicación me encuentro. Por ejemplo, una celda está conformada por una letra mayúscula del alfabeto inglés y un número natural. O sea, quiere decir que yo estoy ubicado en la celda J29, que es la intersección entre una columna y una fila, y es la forma en que nos vamos a ubicar dentro de una hoja de Excel, ¿sí? Nos vamos a ubicar según la referencia de la celda. Esa es la forma de comunicar. Si yo les digo, váyanse a la ubicación M31, ustedes tendrían que hacer este tipo de intersección. ¿Sí? ¿Estamos claros con esa parte? Muy bien, ahorita solo estoy dando un preámbulo, ¿verdad? Mañana lo vamos a comenzar a desarrollar de manera más completa. Aquí les digo las filas, las columnas, un rango de una celda, lo que es una celda, ¿verdad? Lo que es una celda activa o un rango activo, lo vamos a conocer. Vamos a conocer las herramientas principales de Excel, o sea, vamos a ir menú por menú. Y vean, ya para terminar, por ejemplo, para podernos comunicar o podernos ubicar dentro de las herramientas de Excel, vamos a trabajar la siguiente forma. Oigan, vamos a trabajar. Las pestañas de arriba son los menús principales. Es decir, yo acá ahorita me encuentro en el menú inicio. Y acá me encuentro en el submenú portapapeles. ¿Sí? Quiere decir que acá dentro del menú inicio y el submenú portapapeles, yo tengo la herramienta pegar, cortar, copiar o copiar formato. La herramienta o la función. ¿Sí? ¿Estamos claros? Submenú inicio, submenú portapapeles, submenú fuente, submenú alineación y la herramienta que está dentro de ese submenú. Por ejemplo, si yo quiero llegar acá al formato, ¿quién me indica la ruta de ubicación de esa herramienta? ¿Cómo puedo llegar? ¿Cómo puedo llegar? Ajá. ¿Quién me avisa? Menú inicio y menú submenú formatos, no sé. Ok, dice. Submenú inicio, perdón, menú inicio, ¿cuál sería el submenú? Formatos. ¿Formato sería el submenú? ¿Quién le ayuda? Celdas, submenú, celdas. ¿Cómo la pregunta, perdón? Submenú celda, ¿verdad? Estoy tratando de saber la ubicación de esta herramienta, miren, de la herramienta formato. Estamos en el menú inicio. Submenú celdas, herramienta, formato. Por ejemplo, ¿quién, ya para terminar, quién me ayuda con la ruta o con la forma de ubicarnos para llegar al menú filtro? Vean que estoy tratando de romper el hielo, ¿verdad? Que participen, que pregunten, que opinen, que bromeen, o sea, de manera medida, ¿verdad? ¿Cómo llego a esa ruta, al filtro? Sería menú insertar. No, no, ¿Menú no, insertar? no. Díganlo sin miedo, Menú váyanlo sin inicio. miedo. No veo Menú. marcado ahí datos. Ok, menú datos. Luego. Archivos. Ajá. Menú datos, luego, Su ¿cuál? menú datos y su menú filtro. No. Ordenar y filtrar. Ok, veamos. Por ejemplo, Carlos dice menú inicio, su menú datos, ¿verdad? Por ejemplo, veamos, ¿cuál es la pestaña que tengo ubicada acá, que tengo seleccionada? Aquí arriba. ¿Cuál es la que tengo seleccionada? Datos. Datos, Datos. ¿verdad? Este es el menú. Menú datos, ¿verdad? Ajá. Ordenar y filtrar es el submenú. El submenú, perfecto. Y luego la herramienta, o el botón, Filtro. o la función, filtro. ¿Sí? Según Sí, tengo a mí me entendido. aparece en menú inicio y luego su menú, filtrar y ordenar. Perdón, modificar y filtrar y ordenar.
Ok, Sea pero por el fíjate, tipo de mira, Excel, acá ¿verdad? está, mira, acá está arriba, mira, estamos en la pestaña datos, mira. Sí, no, lo que le quiero decir es que a mí me aparece en el menú Ah, inicio. ok. Es por el Excel quizás que estoy ocupando. Ok. Entonces, ok, quizás la instrucción sería, según mi pantalla, cómo yo lo añado un filtro, ¿verdad? Esa quizás sea la instrucción correcta. ¿Sí? Muy bien. Sí. Entonces, todo eso lo vamos a aprender mañana. No se preocupe, como les digo, miren. No se preocupen en equivocarse, no se preocupen en opinar y que les salga mal, porque para eso es, no se preocupen en preguntar, no se preocupen en que le repita la situación. Pongamos atención en el aspecto de que primero vea lo que yo estoy haciendo y luego repite lo que usted quiere aprender. Es decir, le voy a dar un tiempo para que desde segundos, minutos, a veces hasta más de 5 minutos, para que realicen la actividad. Esa va a ser la forma de aprender. Y la otra va a ser, cuando dejemos el ejercicio, si no lo tenemos en clase, que tenga la responsabilidad y la disciplina de terminarlo y de enviarlo a WhatsApp. ¿Estamos claros? Sí. Perfecto. Entonces les agradezco su participación. Hemos llegado a la primera sesión. Mañana los estoy esperando a todos, ¿verdad? A todos a la misma hora, por la misma dirección, ¿verdad? Y no olvide, ¿verdad? Si no puede conectarse, aunque sea del celular, conéctese, pero la cuestión es que tenga asistencia. Ya después se queda resolviendo con el video clase o se queda resolviendo con la plataforma. ¿Estamos? Muy bien, me parece, ¿verdad? Pasen una feliz tarde y los veo el día de mañana, primero Dios. Gracias, Gracias, Juan. buen día. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, Roxana. Adiós, Milena. Buenas tardes. Buenas tardes. Bye, bye. Bye, Adiós. adiós. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.